queridos amigos, muy buenas noches. Bienvenidos a este espacio Música y Más en este canal educativo. Vamos a acercarnos hoy al trabajo de un joven músico cubano que, bueno, lleva varios años en estas lides de la música, pero realmente es la primera vez que llega a Música y Más. Lo decimos con todo respeto porque también, a pesar de que lleva 13 años, es un hombre joven, pues tiene un trabajo, creo que muy interesante, o creemos que es muy interesante dentro de la fusión, dentro de la nueva generación de músicos cubanos actuales que están, pues, fusionando, imbricando nuevas tendencias desde la modernidad, desde el lenguaje discursivo de su generación, y como quiera que sea, tienen una o deben tener una oportunidad también en otros espacios, no solamente verse ellos como algo raro o verse ellos como algo realmente anacrónico, ni mucho menos. Los jóvenes también tienen sus espacios y es un honor para nosotros recibirlo acá en este programa. Vamos a recibirlo con música. Bueno, buenas noches para ustedes y seguimos entonces en música, o estamos en Música y Más esta noche con Anthony Bravo en nuestro programa. Adelante. Ah, era agosto, yo estaba en la tierra caliente, venía caminando por enramada, la veía allá de frente y no me quedó otra opción que decirle: sandunguera, hija de Ochum, mulata santiaguera, fanática del rum rum, dice que conmigo hay que bailar. Demasiada miel y no la quiere repartir. Y yo quiero probar de tu canela. Te traje café pa' que veas qué rico cuela. Vine al cobre y a la virgen le puse un par de velas pa' pedirle que me dé un beso de la sandunguera. Y ella es sandunguera, hija de Ochum, mulata santiaguera, fanática del rum rum, dice que conmigo hay que bailar. Los hombres detrás de ella salen y le rinden mofor y vale. Quiere carnavales y cerveza fría, tacones de noche, chancletas de día. Tiene veneno preso en su cintura, yo sé que en los labios lleva la cura. Es una locura, un escándalo, te juro que la villa a mí me encantó. A ti te hace falta, tú no como yo, coge chachatra, mulata, bailalo. Saca la cutara, tú sabes que te pago ahora, así que mira para la cara. Te traje pa' que bailara, pa' que tú lo disfrutaras con cateros y cucharas. Así que quema la compara, que la fiesta aquí no para. Este es hasta que quiera. Todo se desespera, pero ella sigue soltera, está pa' romper la sandunguera. Sandunguera, hija de Ochum, mulata santiaguera, fanática del rum rum, dice que conmigo hay que bailar. No le hablen de amores, que ella está pa' guarachar, porque ella es sandunguera, hija de Ochum, mulata santiaguera. La gente de la loma, la gente.
Queridos amigos, seguimos en este espacio Música y Más, en este canal educativo, y vamos a conversar con nuestro invitado de la noche, Anthony Bravo. Venga para acá, querido amigo. Un placer estar acá. Muchas gracias por la invitación. Un honor. Siéntate, por favor. Y bueno, agradecer tu presencia acá, también a Leo, que ha sido una pieza clave. Por supuesto, un besito para Leo, muchísimas gracias. Por colaboradora vitalicia de Música y Más, y bueno, siempre que podemos, pues colaboramos y siempre hay buenas propuestas, por supuesto, de parte de ella y bueno, todos los músicos cubanos. Bueno, vamos a empezar por el principio, porque es la primera vez que llegas a Música y Más, tienes una audiencia, por supuesto. Yo decía al principio del programa que los jóvenes, tú eres joven, o sea, le cantan a su generación, pero también tienen sus propios códigos y a veces hay ciertos clichés, ciertas maneras de ver a los jóvenes como algo realmente peligroso o algo, pues, carente de. En este caso, tienes una carrera, ya llevas 13 años haciendo música. Haciendo música, estás en las plataformas digitales, estás también en plataformas físicas, pero vamos a hablar de esta manera en que muchos sitios, incluso en otros espacios de la televisión como Cuerda Viva, por ejemplo, y otros críticos te han denominado como una especie de figura relevante, de joven de estos tiempos que estás haciendo este trabajo de fusión con el hip hop, o sea, con el rap, con elementos de la música urbana. ¿Cómo sería o cómo puedes catalogar tú ese trabajo? Yo pienso que ha sido algo que ha sucedido naturalmente. Yo comencé en la escena de hip hop cuando tenía 9 años, en el 2009, que grabé mi primer álbum. Y bueno, desde el principio yo empecé por una necesidad de escribir, de componer. Ajá. Y a partir de ahí ya son 7 discos, este último es el que estoy presentando. Y ha sido un camino, como todo, de evolución, en el que uno va probando, experimentando y se va encontrando. Y ahora mismo creo que me he identificado con este trabajo muy relacionado a las raíces de la música cubana, de la música folclórica de manera general, porque a veces también hago fusión con música española y tal. Y esto de que los medios han tenido muy buena acogida, eso para mí ha sido tremenda alegría. También, claro. Porque realmente uno siempre quiere que lo escuchen las grandes audiencias. Yo siento que tengo mucho que decir y quiero decírselo al gran público, pero no trabajo pensando qué hacer para llegar al público. Yo hago realmente lo que emana de mí y toda esa influencia musical. Yo agradezco muchísimo haber nacido en Cuba y haber crecido cerca de tan buena música y poder combinar esto de donde partí de hip hop, que ya realmente no puedo decir que hago rap netamente, porque es la fusión de muchos géneros, de muchas tendencias. Yo lo he visto más que tú, porque te digo unos cuantos años, pero siempre ha habido una tendencia a estigmatizar, a renegar un poco del hip hop, por lo que representó en un momento determinado la historia musical, sobre todo en Norteamérica, el mismo sistema racial, bueno, toda la segregación racial hacia esa parte afrodescendiente en Estados Unidos. Bueno, luego las luchas sociales de los Black Panthers, o sea, muchas cosas que pasaron en los 60, los 70 en Estados Unidos. Pero bueno, el hip hop ha sido algo que ha iluminado, se ha difuminado por el mundo entero, y bueno, prueba de ello es el trabajo en Cuba que ha habido al respecto. En tu caso, lo has mezclado con elementos propios de la música cubana. Esto fue siempre, esa manera de diferenciarte un poco estilísticamente, pregunto, ¿fue siempre una constante? ¿Fue una necesidad? ¿Fue algo que fuiste como necesidad, lo fuiste entonces haciendo de manera más comercial, en el buen sentido, o sea, de buscar tu propio camino, tu propio nicho en ese mercado del hip hop? Yo creo que fue algo que sucedió natural. Que cada disco mío ha tenido como que géneros diferentes, pero hay una primera etapa, que fueron los primeros 4 discos, que sí eran hip hop netamente, y ya luego ya cuando uno va más americano, se puede decir. Sí, quizás con una influencia más directa del hip hop americano y del hip hop cubano que se hacía por esa época, que había un muy buen movimiento. Sí, estaba Frijolero, estaba Cubanito 2002 también. Yo crecí en Puentes Grandes, en un barrio que es un barrio por excelencia de rap. Cubanos en la Red tenía ahí su peña, y era algo que se consumía mucho. Pero ya yo fui sintiendo la necesidad de mezclar con otros géneros, y no era algo que hacía consciente. Uno decía, voy a mezclar rap con cha-cha-cha. Este tema que acabamos de escuchar, Sandunguera, es algo que me nace. Cuando yo compongo ya tengo ya la melodía en la cabeza y ha sido la forma que he encontrado. Y el hip hop siempre ha sido visto como un género de protesta, porque así nació en los Estados Unidos, para la defensa de estos sectores sociales. Pero el hip hop realmente le ha salvado la vida a muchas personas. El hip hop ha hecho que muchos jóvenes dejen de estar sentados en la esquina sin estar haciendo nada y hayan encontrado un propósito y una motivación y una manera de ocupar el tiempo y de crear. Y para mí todo lo que sea creación tiene un punto a su favor. Hace muchos años yo entrevisté a un músico acá que me hablaba de esa tendencia, ¿no? Incluso me hacía un ejemplo, me ponía un ejemplo de algo que pasó en Venezuela
al principio de la revolución de Chávez, bueno, toda una serie de cosas con eso que tú acabas de decir, con esa marginalidad lamentablemente que existe en muchos países, y cómo se creó una escuela de hip hop para sacar, más allá del sistema de, que es famoso, el sistema de niños que durante tantos años, desde la década del 70, pues en Venezuela se nuclearon para asistir a la orquesta sinfónica, etcétera, y también sacarlos de ese mundo, ¿no? De la callejero estoy hablando. Y él me hablaba de eso, inclusive nos ponía al tanto de lo que significa el hip hop como cultura, que sí, también hay otras tendencias, el graffiti, por ejemplo. El breakdance. O sea, una serie de elementos que son, no solamente que en Cuba, en aquel momento, te hablo hace más de 15 años, que en Cuba solamente se conocía al cantante, o sea, lo que es el cantante, el rapero. Eso, ¿tú integras algo más en tu trabajo de estas otras artes, otras tendencias del hip hop? ¿Te nucleas con otros artistas similares que hacen? ¿Cómo funciona esto? Sí, yo actualmente tengo mi formato con el que me presento en los grandes espacios, es con una banda que tiene 8 músicos, una banda que funciona con música cubana y tal, pero mantengo el DJ. El DJ es un elemento presente y el graffiti, nosotros siempre tratamos de vincular todos los escenarios de la cultura hip hop, que como bien decías, va más allá de lo que las personas conocen, que es el MC, el maestro de ceremonia, lo que se conoce como el rapero. Y trato de vincularlo todo. El hip hop es un arte de comunidad, un arte de barrio también, porque... Es integral también, o sea, va integrando, integral en el sentido que va nucleando. Claro, ¿no? claro. Y a veces hay artistas de diferentes manifestaciones, por ejemplo, que son raperos, pero al mismo tiempo hacen graffiti. Yo cuando empecé sí hacía un poco más de graffiti, y creo que por ahí me vino el gusto por el diseño gráfico. Pero te decía que el hip hop es muy asequible porque es muy fácil hacerlo, no es tan complicado como otros géneros musicales, solo necesitas un ritmo que cada vez evoluciona más y es más fácil hacer en tu casa un ritmo y no necesitas tener las grandes cualidades vocales, por lo menos en una etapa inicial, es rimar y ahí puedes empezar. Ya luego la evolución depende de cada artista en particular, pero está más a la mano. Quedan muchas cosas pendientes, que será en el segundo bloque, porque has dicho cosas interesantes que yo creo que a la audiencia le van a hacer muy, 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 muy sano ir dilucidando hasta donde se pueda, por supuesto, porque no vamos a hacer como la magia, no vamos a estar aquí debrando, pero bueno, vamos a ir conociendo tu trabajo y bueno, a través de tu trabajo también de este maravilloso mundo que es la cultura hip hop. Pero bueno, te propongo, Anthony, hacer una breve pausa que nos despide, o sea, que no que despida, sino que por favor que pases al set de música. Te despido yo nuevamente acá, momentáneamente. Adelante, por favor. Seguimos entonces, queridos amigos, con la presencia acá hoy de Anthony Bravo en este proyecto y a la vuelta seguiremos conversando sobre interesantes aspectos que ha tocado y que yo creo que también a ustedes les va a ser muy interesante. Adelante. Ya casi amanece, son las 5 de la mañana. Y no he logrado dormir, estoy dando vuelta en la cama. Quiero saber de ti, mi corazón me lo reclama. Es por eso que esta hora te escribo este telegrama. Quiero saber dónde estás y terminaste la carrera. Imagino que a tu lado tengas alguien que te quiera. Pensé que en primavera podría ir por tu casa, pero se extendió la gira, sabes que esas cosas pasan. Te cuento que me va bien, me dieron los papeles. Imagino que me hayas visto por las redes o la tele. Periodistas todo el tiempo hablan de shows y de mujeres. Yo no te he superado, te extraño y eso me duele, no sales de mi mente, te pienso todo el rato, como quisiera tenerte ahora que firmé contrato, no logro entender si estabas cuando no tenías zapatos, como diablo es que no estás ahora que llegué al estrellato, perdón por dañar lo que construimos, algún día entenderás cuán difícil es mi camino, mantengo la esperanza que encontrarnos el destino, siempre beso tu foto antes de salir del camerino, a Dios le pido todas las noches que te cuide y te resguarde, que seas feliz y que cumplas todas tus metas, espero que no sea demasiado tarde y que guardes ese tema que te escribí en la libreta, hoy viajo en la camioneta mirando por la ventana, con la mirada perdida preguntando si me amas, imagino que es diciembre, que soñamos con la fama y que ahorramos para poder salir y el fin de semana conservo aquella carta que me escribiste en febrero, todos mis cumpleaños tu llamada siempre espero, tengo el pulso que me diste y si te soy sincero por si de casualidad me ves en los noticieros y es que ni con todo el dinero puedo regresar a esa noche que hicimos el amor frente al mar, mira que ha pasado el tiempo y no hay nadie igual y la verdad se me hace inevitable comparar y siempre te vas por encima.
Ojalá tus sentimientos estuvieran como mi autoestima. Te cuento que hay que estar fuerte, que hay mucho viento en la cima, pero hay que seguir porque el camino no se termina. Todas las noches en tarima, mientras duro el concierto, imagino que tú estás, y cuando veo que no es cierto, recuerdo aquella promesa que hicimos en secreto. Aún conservo los deseos de ser abuelo de tus nietos. Como un amuleto guardo nuestros sentimientos. Vivo todos los días imaginando el momento. De corazón te digo lo siento. Si decides regresar, en la primera fila aún te guardo tu asiento. Amigos televidentes, gracias por la sintonía. Seguimos en este programa Música y Más en nuestro canal educativo. Y es, bueno, nuestro invitado Anthony Bravo. Y es momento nuevamente de recibirlo acá en este set de entrevista. Venga para acá. Amigo, te doy la mano nuevamente. Oye, siempre hay que recordar al maestro Vicente González Castro, que uno de los teóricos, de los creadores más grandes de la televisión, que siempre decía que, bueno, lo digo para el televidente, siempre hay que recordar a los grandes a través de sus grandes anécdotas, sí. Que bueno, porque uno se saludaba nuevamente en la televisión, porque ya, pero bueno, es una cortesía, es una manera también de respetar al televidente y de respetar a nuestro invitado. Así. Nos hemos visto hace más de 3 horas aquí en el estudio, pero bueno, sí. Hay que tener esa deferencia. Y Vicente era un defensor de este tipo de estética, donde quiera que esté el maestro, por supuesto, que fue uno de los más grandes teóricos y realizadores de nuestra televisión. Bueno, Anthony, ahorita tú hablaste de cosas que yo quisiera tratar de entender para nuestra audiencia mayormente. En primer lugar, hablaste de una banda de 8 músicos. Sí. Ya eso descoloca un poco ese concepto a veces trillado de que el hip hop es solamente, o puede ser solamente, un cantante y un DJ, o un cantante y 2 músicos en escena. Sí, sí. ¿Cómo es este desdoblamiento? ¿Cómo lo logras? ¿Qué formato tienes musicalmente? ¿Qué logras musicalmente con esto? Tengo un formato bastante grande. Tengo batería, tumbadora, una cuerda de metales, bajo, piano, y guitarra y coro. Y es la mezcla de todo. De repente una canción puede romper por funky y terminar, y pasar por hip hop y termina en timba, ¿sabes? Los espectáculos en vivo realmente yo los disfruto muchísimo y el público lo ha recibido. Yo estaba comentando con un amigo acá en el estudio que al principio sentí un poco de temor de cómo el público lo iba a recibir, porque no es lo convencional, no hay como una escena creada. Sí hay mucha música alternativa, sí se ha avanzado muchísimo, pero este sistema de ir a tocar a las plazas en provincia, no hay como mucha costumbre de que se presente el tipo de músico que soy yo, y ha sido muy bien recibido. Yo estoy muy feliz con eso, y rompe con la estructura clásica del hip hop, pero yo creo que hay muchas agrupaciones. La Cruzada, La Reina y la Real, sí. J. Barrio, son artistas que han apostado por una manera diferente. Pero no pierdes la sonoridad o el concepto básico de lo que es hip hop, de lo que es el rapeo, lo que es, o sea, con una banda no lo pierdes, a pesar de que puede hacer un momento una timba, un tumbado. Exacto. Puede estar ahí la timba, puede estar el funky, pero yo estoy rapeando encima de eso. O sea, hay sus coros y elementos característicos de cada uno de los géneros, pero yo creo que la novedad está en eso, en la mezcla con los elementos básicos de rap. Sí, a mí me ha costado trabajo a veces cómo presentarme, porque siempre, sobre todo a la hora de poner los cintillos en la televisión, bueno, ¿cómo te pongo, músico, cantante? Yo siempre, por un problema de orgullo personal de mis raíces, digo que me pongan rapero. Pero realmente ya, yo pienso que es un poco más abarcador en el escenario en el que me estoy desplazando. Claro. Desde el punto de vista de lo que significa el DJ en la puesta en escena, que es algo que es inherente, por supuesto, al trabajo de los raperos, y bueno, ya hoy, no cualquiera, pero sino inclusive hay orquestas de salsa que tienen un DJ. Sí, claro. Tú mismo haces el trabajo a la inversa, o sea, un trabajo rapero y ya tienes una orquesta que de una gran formación. Pero ¿cómo funciona? Porque ahorita hablaste de un poco, no de secretos, pero sí hablaste de lo que es un poco el ABC. Cuando se arma una canción, cuando se puede, para hip hop, ¿no? Cuando se puede estructurar. ¿Cómo funciona esta mezcla? Por ejemplo, esto que estamos viendo hoy acá, tú y el DJ, ¿cómo funciona esto? El DJ ya viene con su propio, o sea, hay improvisación, hay un trabajo, por supuesto, estoy hablando
En la producción. Sí, exacto. Una plaza de pronto que vas a tocar, o sea, van a actuar. Un poco para que la gente entienda, porque a veces hay un estigma. La gente ve a veces un DJ con unas maquinitas y piensa que es bobería, vamos a decirlo en buen cubano. Sí, ¿cómo claro. funciona esto? ¿Cómo se esa compenetración, si se improvisa o no? ¿Cómo funciona esta química? Siempre hay espacio a la improvisación, incluso con el resto de los músicos de la banda, pero el DJ es un músico más de la banda. Él no es poner la canción, darle play y ya. Tiene lo que se llama loop, que son como secuencias que se repiten por ciclo, y así es como funciona. Generalmente las bandas que usan DJ, eso calza muchísimo el trabajo, porque deja de estar solamente la presencia de instrumentos tradicionales y de repente aparecen los sintetizadores, te da muchas más posibilidades de experimentar. Y por supuesto todo eso particularmente lo preparo con mucho tiempo de antelación. Nosotros ensayamos y constantemente estamos claro. introduciendo arreglos, y sobre todo el tema de que queremos que la puesta en escena sea única, que parta de lo que se hizo en el trabajo discográfico, pero que sea algo diferente. Cuando el público va a escuchar el disco, va a escuchar cosas diferentes, a veces versiones, también depende del concierto, porque ya uno va, con lo que va aprendiendo, lo va incorporando. Pero el DJ tiene una base fundamental, y a la hora de la producción del disco como tal, yo siempre llevo ya la canción compuesta, llevo con la armonía, con la melodía. Desde que yo ya escribo la letra, ya vengo así. Pero estoy abierto a, por supuesto, a la sugerencia de los músicos. Yo he aprendido muchísimo con mis músicos, porque yo dirijo la banda musicalmente, pero yo no soy músico de formación académica. Formación. Yo lo que le digo al trompeta, mira, yo quiero que haga así, al piano, yo quiero que haga... Y ya he tenido que aprender un poco, estudiar un poco para poder comunicarme con los músicos, que también me han ayudado muchísimo. Yo siempre escucho las propuestas de lo que veo y montamos entre todos. Ahorita hablaste, bueno, al principio del programa hablaste de producción discográfica, que esta viene siendo la séptima, ¿no? La séptima, Huracán. ¿Cómo ha funcionado esto? ¿En dónde se ha movido este tipo de producción? Porque, bueno, vives y trabajas para un público mucho más joven. Sí. Incluso a veces más joven hasta que tú, o ustedes, donde por supuesto lo electrónico, lo digital, lo virtual, tiene otros espacios, no es tanto el consumo físico del disco, claro. Aunque existe el consumo físico, pero sobre todo de mano en mano, de móvil en móvil. Es decir, ¿cómo funciona esta dinámica para ustedes los jóvenes, para ustedes los que trabajan con DJ o rapean? ¿Cómo funciona este mercado? Llamado underground para algunos, pero bueno, que es un mercado también alternativo, que es un mercado que funciona muchísimo. ¿Cómo? Sí, y que ha ido tomando más fuerza con el paso del tiempo. Ahora mismo la música urbana, por ejemplo, en la más reciente entrega de los premios Grammy, Jorge Drexler, un musicazo que admiramos y que parte de la canción, cuando recibió su premio, estaba dándole las gracias a la música urbana, porque decía que gracias a la música urbana, la música en español había llegado a lugares que antes no lo había hecho. Uh-huh. Y yo creo que eso ha sido también con la era de las redes sociales. Nosotros somos de una era los digital, hijos. De una era de la generación Z, y pienso que nos ha ayudado mucho. Este es mi séptimo álbum, Huracán, pero es un primer álbum de cierta manera, porque es el primero con una disquera, con MB Records, la disquera de Michael Blanco, que radica en México, que trabaja también aquí en Cuba, y ha sido el primero distribuido internacionalmente. Primero que ha tenido muchísima aceptación en Europa, nos ha ido muy bien, la verdad, la música por allá ha funcionado, porque este tipo de música cubana siempre es como un poco exótica para ellos y la reciben muy bien. Y entonces se distribuyó digitalmente, pero también existe el disco en físico. Yo tengo 22 años, pero vengo ya hace unos cuantos años dentro de la industria, yo soy un amante del CD. Cuando yo empecé estaban los CD, ya los casetes ya estaban ya... No, ya estaban... En decadencia, pero es algo que quisiera, y incluso yo siempre trato, lo que no lo he logrado todavía, de sacar mi álbum en vinilo. Vamos a ver si el siguiente álbum... Ojalá. Oye, quedan muchas cosas pendientes. Hablaste de un tema muy importante, porque más tenemos este amigo común que es Michael Blanco, o sea, todo lo que hacen los DJ en Europa para con la música cubana y, bueno, muchas otras mezclas que hacen. Patricia, la peruana. Patricia, sí, estuvo acá en La Habana ahora en el Festival de la Salsa, etcétera. Y hay un movimiento realmente muy, muy, muy interesante, pero bueno, eso será, no tenemos tiempo para más. Eso será parte de la conversación en un próximo programa que yo te invito a que este año pues podamos... Muchas gracias, bueno. Hacerlo, repetirlo. Muchísimas gracias por la invitación, de verdad, me he sentido muy bien aquí. Una de las entrevistas que más he disfrutado, tengo que decírtelo qué bueno. En cámara. Gracias a Leo y a todo el equipo de trabajo, de verdad, muy, muy cómodo estar aquí. Claro, Anthony, un millón de gracias, realmente vamos a agradecerte nosotros a ti por haber venido y por hacer la música que haces, que como quiera que sea,
también tiene validez, digo, como quiera que sea, para los detectores, claro, claro, no porque claro. nosotros no lo hagamos, al sí, contrario. Sí. Pero bueno, sabe que siempre... Una cosita rapidito, el que quiera estar al tanto de toda mi información, de toda mi música, en las redes sociales, presente en las redes sociales, me buscan en Instagram como Anthony Bravo Oficial, y ahí van a seguir día a día. Solo Instagram, solo Instagram. Instagram. Yo estoy por Instagram y por YouTube pueden buscar todo el material, Spotify, en las tiendas digitales, escuchar la música, mi canal de Telegram, igual Anthony Bravo, pero en Instagram, ya Instagram, de ahí se ramifica el resto de la información. Bueno, te despido entonces, querido amigo, un placer que hayas estado con nosotros. Y esta, no pierdas el camino, no pierdas el rumbo, gracias. Amigos, así hemos llegado al final de este espacio. Hoy hemos tenido la presencia acá de este joven músico cubano, cantante, compositor, director musical de su propio proyecto, que como bien dijo, no es músico, pero ha ido aprendiendo y tiene ya un know-how, como se puede decir en términos de la industria, de cómo funciona y sobre todo con estas producciones discográficas, las cuales por supuesto consumen muchos de ustedes, sobre todo los más jóvenes, que también tienen un espacio y necesitan un espacio dentro de esta llamada música urbana o lo que significa esta música alternativa para otros. Gracias a ustedes por la compañía a esta hora de la noche y hasta un próximo encuentro. Ey, neta, gente, ¿cómo anda? ¿Dónde fue que come vianda? La gente baila en el fango con lo que compongo. Vengo descargando, te traigo bilongo. Todo el mundo brincando al ritmo de bombo y gozando con mi songo loco son. La gente baila en el fango con lo que compongo. Vengo descargando, te traigo bilongo. Todo el mundo brincando al ritmo de bombo y gozando con mi songo loco. Songo. Dicen los congos que les toque hasta que se rompe el cuero. Que la prenda está pidiendo que la eche este rapero. Aquí no hay dinero, pero no nos vamos a lamentar. Sacan los tambores que igual la vamos a fumar. Yo vengo del solar, herencia de cimarrón. Trancando el dominó y brindando con ron. Música de corazón pa' que la goce mi gente. Mano pa' arriba, todo lo mío de la caliente. El fango con lo que compongo. Vengo descargando, te traigo bilongo. Todo el mundo brincando al ritmo de bongo. Songo loco son, la gente baila en el fango con lo que compongo. Vengo descargando, te traigo bilongo. Todo el mundo brincando al ritmo de bongo y gozando con mi songo loco songo. Quítate el traje y la corbata, los pies descalzos rompen la tierra. Vamos a hacer el punto rojo de mapa. Vamos a bailar desde el llano a la sierra. Si la puerta se cierra, nosotros la rompemos. Somos ricos, nadie tiene lo que tenemos. Porque esta rumba tiene poder. Vamos a borrar el color de la piel. Yo quiero ver a toda mi gente tumbando muros, haciendo puentes. No importa que seamos diferentes, que esto retumbe en todo el continente. La gente baila en el fango con lo que compongo. Vengo descargando, te traigo bilongo. Todo el mundo brincando al ritmo de bombo y gozando con mi songo loco son. La gente baila en el fango con lo que compongo. Vengo descargando, te traigo bilongo. Todo el mundo brincando al ritmo de bombo. Songo loco songo. Ja. Oh. Qué hola, Cere. Qué hola, minero. Dice, mira. Déjame a mí con mi guapanga que yo ando con mi banda metiendo tremenda tanda de tremenda musicanga. Un saludito pa' mi ganga, es el ritmo el que te manda, está muy fuerte con mi vianda pa' que aguante la parranda. Ja. Viste cómo final te enfanga.